bajo la consigna Constituyente Originaria contra la Corrupción. Diversas organizaciones del movimiento popular panameñas, entre ellos el Suntrax y Frenadeso, realizaron una gran marcha contra las medidas antipopulares, iniciando a las 4 de la tarde con un mitin en el Parque Porras, donde se dio la entrega de un documento a la Procuraduría. En verdad no llama la atención todo lo que está ocurriendo después de lo que vimos, que ya de lo que se allanó la oficina de Fonseca Mora, y parece que ahora vierte una serie de información. No sabemos si es el primero que se beneficia de la ley que no está aprobada, pero lo importante que queremos reiterarle al secretario y a su vez por su conducto a la Procuradora, que hay que investigar aquí todo. Hay que investigar la actual administración del Estado, la de Martinelli, la de Torrío, y para atrás lo que venga saliendo, porque es claro que este país los recursos del pueblo se lo han repartido, y además este pueblo está sufriendo mala educación, mala salud, mala seguridad ciudadana, en fin, una serie de problemas. Y nosotros creemos que es importante que se investigue. Nosotros hemos divulgado públicamente que rechazamos la intención que hay de los sectores mismos vinculados a estos problemas de corrupción, que tienen toda una campaña que pretende remover a la procuradora. Ya se habla inclusive hasta de posible golpe de Estado, y en verdad estamos en una crisis muy seria, y en el caso de los trabajadores del Movimiento Popular no lo vamos a dejar atrás por esos sectores, pero queremos que la institución que está obligada a investigar, investigue, y que los responsables de la plata del pueblo la regrese, paguen con cárcel lo que corresponde en función de esta ofensa que se ha hecho, y que es un secreto a voces, pero que no se ha castigado. Aquí ha reinado la impunidad generalmente, y es importante el papel que va a jugar el Ministerio Público en medio de todo. En el lapso de esta multitudinaria marcha, se recibe la información de la cuestionada figura de Ramón Fonseca Mora, involucrado en el escándalo de los Panama Papers, quien realiza fuertes señalamientos contra su amigo Varela. Constituyente Originaria, el seguro, el sueño, 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 el sue
Ante el silencio mediático que se da a esta masiva marcha y frente a las declaraciones ya mencionadas, se toma la decisión de regresar a la Procuraduría para obligar a los medios a dar cobertura a esta actividad convocada por los verdaderos representantes del pueblo. Queremos anunciarle al país que hemos realizado una marcha multitudinaria a la Corte Suprema, donde se estancan los expedientes, donde se archiva la corrupción y donde los gamonales de la empresa privada transnacional y nacional se roban los recursos del pueblo. Hemos ido a la Corte y hemos tenido que venir aquí porque voy a aprovechar y decirle a ustedes los medios que no le estaban dando cobertura a la marcha del pueblo. Y eso es parte de la democracia que estamos exigiendo, que ustedes los medios difundan lo que el pueblo está diciendo. Queremos cárcel. Para los corruptos que se roban nuestros impuestos. Queremos cárcel para los partidos políticos corruptos, PRD, Cambio Democrático, Arnulfista, Molirena, Partido Popular. Queremos cárcel para los funcionarios que son corruptos de este gobierno, del gobierno de Martinelli, del gobierno de Torrijo, del gobierno de Mireya, del Toro y del gobierno del difunto Endara. Ya está bueno el abuso contra el pueblo. Queremos que la procuradora investigue y castigue con la investigación a los corruptos. No vamos a permitir que la maniobra de los corruptos le digan al país que hay que votar a la procuradora. No aceptamos eso. Y no lo aceptamos porque quieren montar a un procurador para que no investigue a los corruptos. Y los corruptos tienen que investigarlo. Tienen que entregar la plata y tienen que ir a la cárcel. El movimiento popular de frena de eso, le informa al país que mañana vamos a hacer un tranque total de una hora. De 12 a 1 de la tarde va a haber un tranque en cada una de las avenidas del país reclamando justicia para los pobres, reclamando que los ricos que se robaron nuestros impuestos vayan presos, que los políticos corruptos vayan presos, que le respondan al pueblo. Y llamamos a todo el pueblo bajo las banderas
del movimiento popular a movilizarse, a no dejarse engañar por Movín, que es lo mismo, por no dejarse engañar por los que ahora llaman a destituir porque se está investigando a los criminales de cuello blanco. A propósito de que Fonseca ya empezó a cantar, entonces queremos oír todas las melodías. ¡Que vayan presos! Que vayan presos los arnulfistas corruptos, los PRD corruptos, los cambios democráticos corruptos y los empresarios corruptos. Eso es lo que estamos exigiendo. Lucharemos en las calles junto al pueblo reclamando justicia para los pobres. Constituyente originaria. ¡Contra la corrupción! Constituyente originaria. ¡Contra la corrupción! No más corruptos. ¡No! ¡No más corruptos! ¡No! ¡Abajo los corruptos! ¡Abajo! ¡Que se investiguen y se metan preso a los corruptos! Porque el pueblo se lo damos, para el pueblo lo damos.